¿Qué tal, saludos? Crystal Mike, nos encontramos con esta Italica 150Z. Y este mes, ¿qué creen que ha sido el mes de qué, Héctor? De las setas. De las setas, estamos llenos de setas, allá afuera hay más setas y todo, y pura poseída, exactamente. Entonces, el día de hoy, pues vamos a checar esta motocicleta porque tiene un problema particular, y es de que, pues, la vamos a encender ahorita, y miren lo que sucede. Enciende bien, pero chequen qué pasa cuando llegamos a 6000 revoluciones. Como si tuviera un limitador, como si fuera carro deportivo. Comenzamos, banda. Bueno, pues este video es traído por nuestros patrocinadores Todomotos MX, refacciones para tu motocicleta de calidad. En caso de que esté ya roto un espejo como a mí, que le acabo de cagar ahorita y le rompí el espejo. Ay, amachito, ahorita que metí la moto, le pegué aquí en la chapa y rompí el espejo. Pues ni modo, vas a tener espejos nuevos este valedor. Entonces, en caso de que lo haya regado y lo haya chocado contra la misma puerta, Todomotos MX, tu mejor opción en calidad para tu motocicleta. Bueno, hola, pues antes de comenzar, quiero decirles que todavía nos quedan boletos para la rifa de la DM. Nos quedan 81 boletos, banda, ya son muchísimo menos que cuando empezamos, ¿verdad, Motis? Sí. Invítalos a la rifa. Pues manden la palabra rifa a los números que van a aparecer en pantalla. Y que ¿dónde van a aparecer? Aquí. ¿Y qué tal si van a rima? No, yo soy el editor. Yo ahí está. Eso, biche Mortis, el editor. Entonces manden la palabra a rifa, banda, y se pueden llevar una moto con valor de 27,000 pesos por tan solo 300. Recuerda que el que no apuesta, pues no gana. Pues así es, banda, como lo oyeron en el principio del video, este mes nos atacaron con puras motos Z. Tenemos una 250Z, 150Z, 125Z. Allá afuera tenemos dos 250Z y acabamos de entregar unas cuantas. Entonces este mes sí ha sido el mes de las setas, la banda ve que somos capaces de arreglar ese tipo de motos y las empieza a traer más y más y más. Entonces pues vamos a analizar qué onda. Pues ya vieron los síntomas de esta moto, por si se preguntan por qué traigo cinta en el dedo, porque me rompí mi pinche madre, mira, me corté con una navaja, pero aquí se me di en la madre más cabrón. Ok, volviendo al tema, si te preguntas, bueno, ¿y qué le sucede? No, ya vieron que... vienes manejando y cuando rebasa las 6000 revoluciones se quiere apagar la moto por completo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Entonces eso es lo que vamos a tratar de averiguar. La verdad, pues sí, no, nunca me había tocado un caso así, y menos con una moto de trabajo que no tengo tanta experiencia. Pero pues bueno, vamos a hacer nuestro esfuerzo y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esta moto. Ahora, el dueño me comenta lo siguiente: vengo manejando y cuando llego a 70 empieza a darse un tipo de jalones y explosiones y cosas así raras, y como que se quiere apagar y revive, y pues básicamente es eso, no es que llegue a 70, más bien, si se dan cuenta, hace los cortes como de energía. Hay dos modos de que se apague la moto. El número uno, que vengas manejándola y de repente empiece a morirse poco a poco, eso es como por gas. Pero cuando se apaga de la nada, así que se caen las revoluciones, yo, a mi experiencia, pues básicamente es algo relacionado con chispa. Entonces vamos a analizar desde una bujía, vamos a hacer la prueba con una bujía, luego vamos a movernos a un CDI y así hasta que encuentremos la falla. Si Dios quiere, pues va a estar de nuestro lado el día de hoy y vamos a repararla. Lo siguiente es de que yo estoy pensando de que cuando llega a esa revolución la moto vibra. Me imagino yo que al vibrar causa que se apague algo. Pero por ahí algo debe tener un falso, si no mal me equivoco, todos los componentes van a estar bien. Yo me imagino que es un falso nada más, pero ¿en dónde? Esa es la bronca. No lo sé. Voy a empezar analizando lo que viene siendo este mando. Lo voy a echar a andar la motocicleta y vamos a ver si al mover este mando se apaga. Si se apaga, pues a lo mejor ahí esté la falla. Si pueden verla en bajas revoluciones, está bastante bien. Es exactamente a las 6000. Ahí se quiere apagar. Entonces, bueno, pues el mando ya vimos que le dimos unos cuantos golpecillos y no provocó absolutamente nada.
vamos a pasar a la zona de la bobina de alta y vamos a revisar también la bujía, a ver si encontramos algo. ¿Qué es lo que estamos haciendo por acá, Dani? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta moto? Bajar el motor. Ya vamos a bajar el motor y ¿qué andas haciendo? Enseñales a la banda. Quitando el carburador. Quitando el carburador, vientos. El Dani está chambeando por acá. El muerto que está bosteciando está ayudándome haciendo esta. Y don Héctor, ¿qué estás haciendo, don Héctor? Vamos a poner alarma. Vamos a poner una alarma y le vamos a cambiar espejos, ¿verdad? Ajá. Eso, porque este ya lo trae roto. Este, mi herido está rotito, entonces le vamos a cambiar espejos porque ya lo estoy todos madreados. La moto está bastante enterita y se ve bastante chido. Listo, banda. Entonces, pues ya retiramos ahorita lo que es el tanque, las tapas de aquí, para tener mayor acceso. Y miren, algo que vengo aquí a notar es de que, miren estos cables cómo están súper guangos. ¿Sí ven cómo se mueven? Yo no sé si eso sea la falla, pero miren, están mal. Entonces lo que quiero echar a andar y encontrar evidencia antes de apretarlo, ver si por ahí va la cuestión. Entonces vamos a abrir el switch. ¿Sí se puede echar a andar, Beamonte? Vamos a ver si falla. Falla para nada. Y no falla. Bueno, pues ya vimos que por ahí no va la cuestión. Lo que voy a hacer ahorita es de que ya que vi que los moví y no pasa nada, lo que voy a hacer es de que ya lo voy a proceder a repararlo de una vez. Voy a apretar esto bastante bien y esa zapata, y luego nos vamos a mover a lo que viene siendo la bujía y el cable. Ok, vamos a echarla a volar y vamos a ver si hay alguna mejoría. Nariz, no hay mejoría. Ok, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer allí? Este CDI se ve bastante nuevo. Yo lo veo que es como de motoneta. No lo veo así como de moto de trabajo, pero ahorita lo checamos. Parece que sí es de moto de trabajo, porque los de motoneta traen esto redondo, ¿no, Mortis? Uh-huh. Eso sí parece que sí es de trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer, Morty? ¿Crees que sea el causante del CDI? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, verdad? Pero sí siente como que se muriera, güey. Uh-huh. Entonces, podemos probar con un CDI y ver qué sucede, porque a lo mejor internamente esté mal. Entonces, pues no perdemos nada, vamos a poner un CDI y vamos a ver si hay alguna mejoría. Bueno, banda, lo que vamos a hacer aquí es de que vamos a retirar solamente el cable negro con blanco, porque tengo mis sospechas todavía del mando y de lo que viene siendo el switch. Entonces lo voy a quitar, pues nada más para descartar la idea que es eso, que le esté llegando tierra de algún lado y que me esté apagando o queriendo apagar la moto. Que digo, no la paga por completo, pero pues de todos modos vamos a revisar todo lo que más podamos. Estoy retirando el pin y ahora ya no voy a poder apagar la moto. Ya no la voy a poder apagar. Ok, pero sí va a encender. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, a ver si hay alguna mejoría o no. Ahora yo sé que muchos de ustedes van a estar diciendo, pues posiblemente sea el CDI, pistón. Yo creo que el CDI, porque el CDI es el que da la chispa y esa onda. Y resulta que no. Estamos ya haciendo unas pruebas, porque como no tengo otro CDI de este exactamente igual para hacer la prueba, y aparte tengo mis dudas que sea el estator, entonces lo que hice aquí es de que este CDI es de corriente directa. En el pin 1 entra el cable azul, que son los pulsos de entrada. En el pin 2 entran los, salen los de que van a la bobina captura, y 3 y 4 son de tierras, ok. 3 y 4 son los pines de tierra. Entonces lo que hice es de que le quité este cable, que es el del killer, porque no lo ocupa, y este cable que vendría siendo el que alimenta el CDI de corriente, y lo conecté este cable a donde montes a 12 volts de batería. Entonces ahí ya le hicimos un bypass y lo echamos a andar la moto y sigue haciendo los cortes así de que sí, de que no, de que sí, de que no. Entonces al yo quitar este cable, eliminamos lo que viene siendo la idea de que pueda ser el estator, porque ya ven que el estator tiene una bobina que es diferente a todas las demás,
Esa bobina se encarga de mantener con corriente a lo que viene siendo el CDI. Entonces, pues ahí ya podemos descartar esa idea de que vaya a ser el estator. Y me queda la duda de la bobina captora. Posiblemente la bobina captora esté mal y por eso esté fallando. Entonces, pues todo me está llevando hacia algún lugar, y hacia algún lugar es posiblemente que sea el estator. Que bueno, nada más la bobina captora, pero de todos modos recuerden que la venden en conjunto. Entonces, pues vamos a analizarlo, vamos a ver si es eso y ahorita regresamos. Bueno, banda, pues más o menos déjenles, doy una actualización de cómo vamos. Ya ahorita ya checamos lo de la bobina captora, no tuvimos nada de éxito en lo de la bobina captora, pero ya encontramos un dato interesante. Resulta, ya ven que aquí tenemos varias setas, esa que está allá, le pusimos la alarma. Le marqué al dueño y le dije que si me hacía el paro de prestarme su carburador, porque no vaya a ser cuestión del carburador y que nos la esté jugando y que suene como chispa. Entonces se lo puse y cambió muchas cosas. Déjenles explico a ver qué. ¿Se acuerdan que no pasaba de 6000 y a las 6000 hacía el corte? Bueno, ahorita ya llega hasta 8000, pero aparte de eso se le escucha un ruido, el cual ya habíamos platicado yo y el dueño. Se le oye como un clic, 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 como si fueran punterías, pero se oye como en esta zona. Entonces, la moto ya me di cuenta de que la aceleras y está inestable, suben y bajan las revoluciones. Y no tiene nada que ver el carburador, porque esta es una moto nueva, esa moto que está allá afuera es nueva. No tiene nada que ver el carburador, ya revisamos punterías, tiempos y de todo. Y llegamos a la conclusión que ese ruido que tiene es lo que está originando todo esto. Pero ya ahorita ya deja pasar más de 6000 revoluciones. A ver si alcanzan a escuchar el ruido. Se oye un ruido firme, fuerte. Si ven, ahora sí ya pasa de lo que viene siendo 6000 revoluciones, casi hasta 9000, o sea, de que ocupa el carburador, lo ocupa, eso no hay duda. El carburador de esta moto pues está completamente mal. Pero yo estoy pensando, ya analicé todo lo externo, estoy pensando que ese ruido interno es lo que le está provocando que esta moto esté inestable. Si se dan cuenta, yo mantengo la aceleración normal en lo que viene siendo el puño, y la acelero ahí normal y de repente sube y de repente se caen las revoluciones, pero no se apaga. Y sube y de repente pum, bajan así bien fuerte las revoluciones. Creo yo que algo se está atorando aquí dentro del motor, que algo está mal. Por lo que escucho, parece, y puede ser que sea la biela. Todavía no podemos decir nada porque habría que abrirlo para checar qué es ese ruido. Punterías no son, porque ya las checamos, ya pusimos a tiempo, revisamos todo y las punterías se sienten de hecho normal. Entonces tiene que ser otra cosa. Ahora, el dueño, ya hablé con él y me dijo, ¿sabes de qué? Pues si ya verificaste que no es eso, lo del... Bueno, él quería que le arreglamos una fuga y otras cosas. Me dijo que no quería que la abriéramos ahorita del motor, porque pues no tiene mucha feria como para hacer la reparación del motor. Entonces quiere traerla así con lo del ruido un rato, en lo que incrementa, y posteriormente pues darle solución. Pero pues a esta banda, hasta aquí vamos a dejar el video. Ya vieron que le avanzamos a la investigación de esta motocicleta, requiere carburador 100%, vieron cómo no dejaba pasar de lo que vienen siendo 5000 o 6000 revoluciones, y ahorita ya sube hasta 9000, ya tiene toda la potencia, se puede decir. Pero aparte también tiene ese ruido, que yo siento que ese ruido está trabando un poquito al motor en veces, no todo el tiempo, pero cuando acelera chido y de repente como que se traba un poquito y bajan las revoluciones. Pero ya chequé todo externo y no es nada externo, tiene que ser interno. Entonces habría que abrir el motor, pero pues no podemos proceder porque el dueño no nos autorizó en esta ocasión. Pero de todos modos ya le confirmamos de que ya le revisamos
CDI, bujía, cables, estator, carburador, ya le revisamos de todo. Ya está con la confianza de que no es nada externo. Simplemente ahora pues tiene que enfocarse en juntar una lanita para que podamos abrir este motor y darle una buena reparada, darle una buena revisada, a ver qué le falla. Pues cámara banda, nosotros somos amigos de Piston Makers. Chao. I have cosas aside from my soul.